Bueno, hola a todos. La idea de este video es contarles por qué creemos que no funcionó la reproducción que intentamos hace unos días de peces beta. Acá en el betario iba a ser nuestra primera reproducción, fue nuestro primer intento de reproducción, pero lastimosamente no funcionó. El macho no hizo nido de burbujas, estuvo muy interesado en la hembra, pero hubo varias razones por las que creemos que no hubo nido de burbujas y por eso no quisimos atrevernos a hacer la reproducción. Entonces, si les interesa, quédense con nosotros y bueno, comencemos. La primera razón por la que creemos que no funcionó la reproducción es por la edad del pez, en este caso del macho. Nosotros, este macho fue adquirido en una tienda de mascotas, por lo que íbamos a hacer la primera reproducción. No queríamos arriesgarnos a tener un macho de mucha genética. Es un macho doble cola que, pues, si miramos el tipo de este pez no es el ideal, pero bueno, es un macho grande, es un macho vistoso con el que quisimos hacer esa reproducción, pero en la tienda de mascotas no nos dijeron la edad de este macho, entonces no la conocemos y como saben algunos veteros, algunas personas que les gusta este tema, la edad ideal para reproducirse según lo que nosotros hemos visto es a partir de los 4 o 5 meses de edad hasta el año, año y medio de edad del pez. Puede que este macho, por el tamaño de su cola y pues por lo que nosotros lo vemos que es un macho grande, puede que su edad supere el año de edad y por esto no se haya logrado la reproducción. La segunda razón va muy ligada a la anterior. Esta segunda razón es que el pez era primerizo. Como era un macho para mascota, siempre estuvo en acuarios, siempre estuvo aislado de las hembras y nunca se había reproducido. Por esto puede que no haya sabido qué hacer. Nosotros pusimos la pecera con el lugar para que él hiciera el nido. No quisimos utilizar otros espacios como utilizan otros veteros, como ponerle también una hoja de almendro para ver si hace nido ahí, porque quisimos tener el agua lo menos contaminada posible por si habían alevinos, por si había eclosión de estos huevos, que no hubiera contaminantes en el agua. A pesar pues que el agua de almendro tiene muchos beneficios, no quisimos contaminar el agua, porque además desconocemos el origen acá en Colombia de esas hojas de almendro. Entonces, es probable que por el macho ser primerizo no haya sabido qué hacer y por eso no se haya dado la reproducción. La tercera razón fue que en el acuario de reproducción, si ustedes miran las imágenes, nosotros teníamos una planta que iba a servir como refugio para la hembra en caso que el macho la empezara a perseguir mucho, pero esta planta tenía las hojas muy rígidas y con unos bordes que lastimaron las aletas del macho. Muy probablemente el macho por ese estrés y por estar rodeando el recipiente donde estaba la hembra, se haya lastimado las aletas. Nosotros vimos, si ustedes miran las imágenes del antes y del después de la reproducción de este macho, el macho se le nota que tiene las aletas lastimadas y por esto no haya querido hacer el nido de burbujas y no haya querido hacer la reproducción, por el macho estar lastimado. Después de haber hecho este proceso, pues adquirimos una nueva planta que es artificial, que va a servir como refugio, pero que es muy suave para las aletas de los peces. Y además hicimos la curación del macho en un recipiente con agua con sal y también con azul de metileno. Con eso curamos las aletas del macho y en este momento le están creciendo y se está recuperando. Y la última razón por la que nosotros creemos que pudo no haber funcionado la reproducción fue por estrés por movimiento alrededor de la pecera. ¿Qué pasa? Como yo estoy iniciando con este proceso, tengo las peceras en mi habitación. Yo cubrí la pecera en sus costados y la parte donde estaba el nido pues el recipiente para hacer el nido de burbujas, ¿sí? Precisamente para que el macho no se estresara, pero igual, ellos sienten cuando entra, cuando sale gente, cuando circulan personas, y esto es algo que vamos a tratar de mejorar para la próxima reproducción, que va a ser la de los peces Half Moon Full Red,
ya estamos, hoy iniciamos la preparación de esta pareja. Vamos a cubrir más la pecera y vamos a tratar de minimizar el flujo de personas en esta zona de la casa para que el macho esté lo más tranquilo posible, la hembra esté tranquila y esperamos que se dé una reproducción exitosa en este caso. En este caso conocemos la edad, en la próxima reproducción conocemos la edad tanto del macho como de la hembra. Ambos tienen 5 meses de edad, entonces digamos están en una edad ideal. ¿Sí? Ambos están bien formados, ambos son unos peces que están muy bien dentro de la línea del Half Moon y la idea es poder hacer esta reproducción, hacer una muy buena preparación de estos peces y esperemos lo mejor. Entonces, si ustedes de pronto viendo este video tienen alguna idea de qué pudo haber pasado, si tienen alguna sugerencia, por favor déjenlo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Ahí estamos pendientes. Cualquier inquietud, con mucho gusto los atenderemos. Chao, chao.